Listo. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Laura Cepeda y el día de hoy les voy a dar una clase sobre el tejido de esta capita. Miren qué tal les gusta. Está bien bonita. Pues espero les guste. Les voy a dar la lista de materiales y van a ver que la van a elaborar bien rápido y bien fácil. ¿Sí? Mucha gente no me cree que esto es un tejido con dedos, pero vean qué padre y van a ver ahorita qué fácil y qué rápido es. Comenzamos. Los materiales para elaborar esta capita son 300 gramos de lana, grueso medio. Voy a presentar aquí el grueso del material. Y esta técnica que vamos a utilizar es el tejido con los dedos. Recuerden, amigas, que si no se sienten a gusto tejiendo con su dedo, pueden ocupar un gancho del número 12 o del número 15. ¿Sí? Para que no se sientan presionadas ni nada, pero es muy bonito tejer con dedos. Yo las invito a que lo hagan. Bueno, miren, esta capita se inicia tejiendo por el cuello. Vamos a tejer una cadenita y vamos a comenzar de esta forma. Hacemos una gasita así, metemos nuestro dedo por atrás, damos vuelta y sacamos. Vamos a hacer una cadenita. Acuérdense que debe de ser flojita, pareja, carguen y saquen. Se pueden ayudar con su dedo gordito. De esta forma, que queden flojitas, que queden parejitas. Recuerden que deben de quedar así, porque de regreso va a entrar nuestro dedo. Vamos a tejer 34 cadenitas. Bueno, tenemos ya nuestras 34 cadenitas. Las vamos a unir en círculo, porque vamos a tejer nuestro cuello cerrado de esta forma con un deslizado. Recuerden que esta colita nos va a ayudar para saber cuándo empieza y termina nuestra vuelta. Y vamos a tejer un medio punto con lazada o medio punto cargado en cada cadenita. Lo vamos a tejer de esta forma. Cargamos, metemos, sacamos. Ya tenemos tres hilos en nuestro dedo. Volvemos a cargar y lo sacamos, ¿sí? Otra vez nuevamente, cargamos. Acuérdense que de los dos hoyitos de la cadena siempre vamos a ocupar el de abajo. Metemos, sacamos, cargamos y sacamos los tres. Este es nuestro medio punto con lazada o medio punto cargado. Bueno, pues yo ya terminé mi vuelta de medios puntos con lazada, medios puntos cargados. Vamos a seguir tejiendo la segunda vuelta. Aquí no vamos a cerrar vuelta, vamos a seguir tejiendo a la vuelta y vuelta para tejer en redondo, ¿sí? Para que no se vea la unión. Entonces, vamos a checar que nuestro tejido no esté torcido. Si en caso de que esté torcido, no lo desbaraten. Es muy fácil, mire. Nada más le van dando vueltas, ¿sí? Así, 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 así. No importa que aquí les quede una vueltecita, además aquí abajo. Eso ya con el terminado se quita, ¿sí? Ya que está nuestro tejido derechito, entonces sí vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a meter nuestro dedo levantando nuestro punto. Aquí hay dos hebritas de la cadena y esta siempre nos va a quedar en medio. Es el tercer hilo que yo siempre les menciono. Ese lo vamos a poner hacia arriba y vamos a meter aquí nuestro dedo. Sacamos, ya que tenemos tres, cargamos y sacamos los tres. Este se llama medio punto cargado en relieve. Es muy fácil, miren, lazada, meten y sacan por acá, como si hicieran un hilván. Sacan. Ya que tienen tres hilos en el dedo, cargan y sacan los tres nuevamente. Esta puntada yo la ocupo para muchas cosas. La pueden ocupar para hacer resortes. Si se acuerdan, en el otro video donde les enseñé el saco mariposa, también esta puntada la llevaba en el puño. En este caso la vamos a ocupar para hacer nuestro cuello. Y nos van a ir quedando estas canalitas, vean. Si no les quedan así, es que lo están haciendo mal. Rectifíquenlo, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente. Levantan, sacan, cargan y sacan los tres. Y así se van a ir todas las vueltas hasta tener 12 vueltas. Se van a ir a la vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, tejiendo su medio punto cargado en relieve.
Para formar este cuello, miren, les voy a enseñar. Miren, ya terminé. Ahora sí que mis 12 vueltas, vean. Recuerden que esta colita es la que nos va a indicar cuando terminamos y empezamos nuestra vuelta. Entonces vamos a contar de esta manera nuestras vueltas. Abrimos nuestro tejido. Esta no se cuenta porque es cadena. Y todas estas rayitas se van contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Ya que tienen sus 12 vueltas, entonces vamos a doblar nuestro tejido de esta manera para unirlo, formar una donita. Vean, de esta manera lo van a doblar y lo vamos a unir con medio punto. Van a coger un punto de acá y un punto de atrás. Y un medio punto. De acá, acuérdense de coger su tercer hilo. Meten y luego otro punto de acá. Saca. Nuevamente hacemos lo mismo. Y así vamos a unir toda la vuelta de nuestro cuello para formar una dona y que quede nuestro cuello cerrado. Bueno, pues este es mi último punto para cerrar mi cuello. Y ya terminamos, ya quedó bien cerradito, vean. Ahora vamos a seguir tejiendo la segunda parte de nuestra capita, que son los abanicos. Miren, vamos a hacer una lazada, dejamos un espacio y en el que sigue vamos a meter, sacar. Siempre como que jalan hacia larguito para que no les quede muy chaparrito. Sacan dos y luego dos. Este es un macizo de dos sacadas. Vamos a hacer, sacas dos y luego dos. Esto lo vas a repetir por 7 veces. Todos los vas a meter en un mismo punto para formar un abanico. Sacas dos y luego dos. Lazada, metes y jalas. Jalas hacia arriba para que nos quede larguito. Esto son 7 veces. A ver, vamos a contar si ya tenemos nuestras 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para aprender, vamos a aprender en el hoyito que sigue, ¿sí? Para empezar dejamos uno y para terminar no dejamos. Esto lo hacemos para que nos quepan nuestros 11 abanicos que tenemos que tener para toda la vuelta. Volvemos a dejar un espacio. Ese es donde prendimos, ese es uno. Y este es el que vamos a dejar. Entonces metemos hasta acá, jalamos y volvemos a repetir nuestro abanico. Y así se van a ir toda la vuelta hasta tener 11 abanicos. A ver, terminamos nuestra vuelta y ya tenemos nuestros 11 abanicos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a tejer la segunda vuelta. Vamos a subir a la parte de arriba de nuestro abanico para empezarla. Nos vamos a subir de esta forma, con un punto deslizado. Meten, sacan y con este mismo sacan el punto, miren, para que vaya quedando pegadito. De esta forma, esto se llama deslizado. Ya estamos en la parte de arriba de nuestro abanico. Ahora vamos a tejer dos cadenitas, cargamos y nos vamos al medio punto que está en medio de los dos abanicos. Mete, sacas. Vamos a hacer un macizo de dos sacadas como los que hicimos en nuestro abanico. Dos cadenitas y otra vez otro macizo de dos sacadas. Dos cadenitas y prendemos arriba. Miren, les enseño. Queda de esta forma. ¿Sí? Queda la V, que son dos cadenas, el macizo, dos cadenas, macizo, dos cadenas. Y los macizos van en el medio punto que está abajo junto a los dos abanicos. Bueno, pues así vamos a tejer de esta forma por toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta de V's. Aquí vamos a unir, ¿se acuerdan que aquí fue donde subimos? Vamos a unir aquí y ya tenemos. Vamos a iniciar nuestra segunda vuelta de abanicos. Ahora, en lugar de hacer 7 macizos, vamos a hacer 8. Cargamos, metemos aquí y jalamos. Sacas 2 y luego 2. Miren, adentro de la V es donde se van a hacer los 8 macizos. Recuerden que los tienen que jalar hacia arriba para que queden larguitos.
que no queden chaparritos y sus abanicos les luzcan y les queden muy bonitos. Entonces vamos a hacer 8 macizos para la segunda vuelta. A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Prendemos arriba del otro abanico, donde está el medio punto, ahí prendemos medio punto. Y así se van a ir toda la vuelta tejiendo sus abanicos de 8 macizos, ¿sí? Cuando terminemos esta vuelta, volvemos a seguir, a subir en deslizado para comenzar otra vuelta de V. Y así nos vamos a ir una vuelta de V, una de abanicos, una de V, una de abanicos. Esta va a tener 7 macizos, esta 8, la que sigue 9 y la cuarta 9. Únicamente son 4 vueltas. Miren, les voy a enseñar aquí la capita. Son 4 vueltas. Esta tiene 7, esta tiene 8, esta tiene 9 y esta tiene 9. Bueno, ya terminamos. Acuérdense, son 4 vueltas de abanicos con sus subes. Este es de 7, de 8, de 9, de 9. Si ustedes quieren, también la pueden hacer más larga, ¿sí? Yo les recomiendo que sigan poniendo de 9 macizos sus demás abanicos, las vueltas que les vayan a aumentar, porque si no pierden la forma de la capita, ya si le aumentan tendría más vuelo y entonces ya se vería mal, ¿sí? Entonces las vueltas que aumenten, si ustedes quieren, que sean de 9 macizos. Yo les recomiendo que la hagan de ese tamaño, porque se ve moderna, se ve bonita. Es como una capita torerita, vean, ¿sí? Queda muy bien. Ahorita que ya empieza a hacer calor, la pueden tejer, porque en la mañana se siente un poquito de fresco, o en la noche, y entonces la pueden usar con todas sus prendas. ¿Qué les parece, amigas? Si ustedes la usan la mañana o en la noche con el fresco, se van a ver bien vestidas y se van a ver modernas. Pues espero les haya gustado esta clase. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse. Es muy importante que se suscriban, no cuesta nada. Suscríbanse y cuando yo suba otro video, inmediatamente les va a llegar como un mensaje a su computadora o a su celular. Pues espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.